Ahora con las clases a distancia se ha presentado un incremento del 40% en la venta de computadoras y tabletas. Desde que se dio a conocer que las clases serían a distancia, muchos padres de familia optaron por realizar la compra de algún equipo de cómputo. Lo que más acuden a buscar son laptop, computadoras de escritorio y tabletas. Más que nada las computadoras sí aumentaron y buscan mucho las cámaras web. No sé qué más. Las laptops también se venden mucho, las memorias, pues en sí lo que se ocupa para tomar las clases. A cada cliente le llegan a recomendar cuál es el equipo más conveniente y apropiado de acuerdo a sus necesidades, y así compran una computadora más eficiente. Muchos sí no saben qué es lo que quieren comprar, y pues ya nosotros le decimos más o menos para lo que lo van a usar, cuál es lo que le recomendamos. Algunos sí ya vienen directamente con lo que quieren comprar. A partir de mayo comenzó a presentarse un incremento en la venta de artículos de computación, esto debido a que la Plaza de la Tecnología permaneció cerrada por varios meses. Estuvo cerrada la Plaza de la Tecnología y como ahí adentro también tenemos locales, entonces los clientes de allá se vinieron para acá afuera. Entonces sí aumentó mucho la venta. Con imágenes de Oscar Luevano, reportó para Informativo Juan Miguel Villalobos de Luna.